ya no aguanto. Ay, qué difícil esta vida que me tocó. Ya no aguanto andar así. Vamos, cuicho, a cerrar la puerta, que no es que me metieron los terneros aquel día. Están arreglando aquí ese portillo ahora. Después venís a ayudar aquí con este alambre. Los cuichos solo el día sábado ahí sí están pendientes, pues no se ponen las pilas a chambear. Está dura esa puerta, muy dura la deja usted. Mirá, socame este alambre ahí. A ver si meto 3.000 cabezas de ganado ahorita en estos potreros. Toca bien ese alambre, ¿viste, guicho? Claro, y va a ver que... Juancho, este hombre, este Juancho que echó leña aquí anda, ahora anda con muleta. No, hombre, ya la cagamos con este Juancho. No me digas, Juancho, ¿y qué me le pasó que viene renqueando? No me digas. Ay, amigo, no vea que... No, ¿cómo hombre, me ha ido? Muy mal, amigo. Qué sanganada, Viera, primo, qué mal que me ha ido. ¿Y qué le pasó? No me diga, ¿lo cachimbió la mujer o qué? No, no ves que estaba piando unos mangos, hombre, y me caí del palo de mango y me quebré la... Me quebré todo esto. Los sanganados. ¿Y qué anda haciendo por estos lados, Juancho, usted? No, y así renco. Fíjate que ahorita ando buscando que me apoye un granito de arena. Ustedes colaboren con un granito de arena. Usted tiene reales. Así es verdad que entre poquito y poquito. Usted le estorba el billete. Y es que no puede trabajar ahora. No, ¿qué voy a trabajar? No, mira cómo ando. Y hombre, y le vamos a echar un granito de arena, no se preocupe. Sí, con un granito de arena a mí me basta, mire, que entre todos usted sabe cómo hacemos sí, la diferencia. Sí, hombre, Juancho, ahí llego a su casa, no me diga. Está bien, pero ahí los espero. Ahí le vamos a echar la manito, que por eso. Si hay hombre, no mueren hombres. Voy a seguir, es. Porque sí, ver aquí. Váyase con cuidado, Juancho, cuidado. ¿Qué cosa, Raquel? Ay, Juanchito. ¿Qué te pasó, Juancho? Oye, amigo. ¿Qué me le pasó, Juancho? No, ver aquí bien fregado, amigo. Bien, no ve que me golpeé aquí, amigo. Vea cómo estoy en desgracia, amigo. No se me preocupe, veo, Juanchito. Ya sabe, yo le voy a comprar esa provisión y se la voy a estar trayendo de cada qué mes. Bueno, qué bueno. Porque así no puede trabajar, eso es mentira. No, si no puede trabajar. Se lo agradezco. Claro primo. Que sí, no yo se preocupe. Yo me lo voy a decir hoy. Sí. Ahorita, como usted dice, no puedo trabajar. Sí, hombre, Juancho, para eso estamos los amigos. No se me preocupe, no se me ahueve yo, que yo ya vengo. Solo voy a comprar la provisión, arrocito, frijolito, su aceite, y se lo voy a estar trayendo cada mes, para que usted se me componga ese pie gracias, y así trabaje. Muchas gracias. Usted oiga, no ya sabe. Se lo agradezco. Dele, ya vengo. Para eso estamos los amigos. Decir. Ya sabe, para eso estamos los amigos. Hombre, ponete las pilas trabajando, pobre este Juancho lo que le pasó. Oye, primo. Ay, entonces, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, primo? Aquí chambeando, hombre. Ah, bueno, primo, está si saliendo. Me gusta. Pero, primo, hoy es domingo y no se debe de chambear, primo. Mire, yo ahorita voy para el pueblo a dar mi vueltecita. Los ricos no descansamos, domingo para nosotros no hay domingo. No, sí es cierto, sí es cierto, pero no, ese domingo es sagrado. Así es. Domingo es sagrado. Bello. Primo, mire, primo, fíjese que me encontré allá, el pobre. No, hombre, donde echó leña ese pobre, no me digas, por andar comiendo mango, dice. Ahí me lo encontré ahí con todo manguito, me dice, estoy con hambre, me dice, no he comido. Así me digo a mí también. Hombre, primo, no sea huevo, le digo, yo ahorita le. Hay que echarle un grano. A mí me dijo, pues, que le. Echáramos un grano de arena, aquí viendo, bien. A mí me dijo, ah, también. Sí, ahí vamos, miremoslo hoy en la casa de él. Él le voy a llevar un granito de arena. Yo ahorita voy a comprarle las cosas y regreso. Exacto, dale pues. Dale pues, primo. Dale pues. Trabajando entre patrones, hablando y usted haga caso, usted es mozo aquí. Bueno. Ya. Guacho, ¿cómo está? Aquí siempre fregadón, ay, amigo. Mire, yo le prometí, aquí le traigo su arrocito. Ay, bien. Bueno, ay, amigo, nieto, su aquí te tos. Ay, gracias, aquí está, mire, su arrocito, su frijolito. Ahí está. Ay, mañana gracias. Le traigo yo. Sí, hombre, Juancho, aquí le traigo su granito de arena. Ay, muchas gracias. Para eso estamos los amigos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hombre, amigo. Juancho, mañana le traigo otro amuleto yo, porque me da miedo que se me caiga y se golpee. No me molesten mucho, amigo. Sí, no, pero usted sabe que... suficiente con la cosa. Sí, ya esto es sí hombre, Juancho, esto es tuyo, no me digas. Chivo, ¿y qué es eso? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es eso, chivo? Y usted no me dijo que quería un granito de arena, que le echáramos la mano ahí. Pero esto no me sirve, amigo. Esto no me sirve. Usted me dijo que le trajeron un granito de arena y para eso estamos los amigos, Juancho. ¿Entonces qué va a sembrar? Mira, amigo. Si no es para sembrar, no, chevo. Ya, este chevo es un gran caballo, primo. No me diga, no, este chevo. Esos no son amigos, yo. Yo soy amigo, yo sí soy amigo. Para que mire que. No se fría, mira, aquí está, mire. Tome, mire, esto es suyo. Ay, muchas gracias. Yo mañana le traigo otra provisión más. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, yo me la voy a dar más.